nos dejan en la miseria. Bajo este lema, personas sin hogar, asociaciones y colectivos sociales, nos concentramos hoy jueves, día 25 de abril, frente a las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao. Entre cartones y sacos de dormir, queremos simbolizar la situación en la que nos ha dejado el Ayuntamiento de Bilbao. El pasado jueves 18 de abril, el Ayuntamiento cerró el albergue denominado Invernal. Este recurso disponía de 50 plazas, más otras 50 para situaciones de emergencia climática. Esta medida supone arrojar a más de 50 personas a la calle, dejándoles sin un techo para dormir y sin padrón que les permita acceder a los servicios y prestaciones sociales básicas. El Ayuntamiento de Bilbao en 2010 detectó que había al menos 1 millón de personas que vivían en Bilbao sin tener un hogar. 786 pernoctaban en albergues y pisos de acogida provisionales y unas 250 dormían en la calle. Denunciamos que han pasado casi 3 años y no se han articulado ninguna medida para hacer frente a esta dramática situación. También denunciamos la fuerte presión policial a la que se someten las personas que viviendo en la calle han buscado un lugar abandonado donde dormir. Denunciamos que los desalojos y las constantes visitas de la policía, deteniendo a las personas por buscar cobijo y destruyendo sus pertenencias, ha sido una práctica habitual, como también ha sido el desalojo de puentes en los que se encuentran durmiendo por no tener acceso a los albergues. Pedimos al Ayuntamiento que reconsidere su postura de cerrar el Invernal y mantenga abierto este recurso durante todo el año. Queremos recordarle al Ayuntamiento que 5 personas murieron en la calle el año 2011 en Bilbao y el año pasado fueron 7 personas. Criticamos la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno vasco y en concreto Lanbide, que desde el año pasado siguen retirando las prestaciones sociales RGI y PCV a las personas que están empadronadas en albergues, centros residenciales y pisos tutelados. Esto está provocando que cientos de personas que habían logrado salir de la exclusión y acceder a una vivienda hayan visto cómo sin justificación ni explicación ninguna le retiren una prestación básica para su supervivencia. Las personas que más tiempo llevan en el albergue deberían poder acceder a viviendas municipales del Ayuntamiento o viviendas sociales de Etxebide. Las dos administraciones disponen de cientos de viviendas que permanecen vacías.